Así es, fue una jornada muy útil, muy, muy, muy importante. Gracias, desde luego, a su participación. Hoy la esperanza renació gracias a la conciencia y al compromiso. Los resultados, como dice Esteban, son muy alentadores y muy interesantes. Sin embargo, todavía nacen todos los años muchos niños con discapacidad. Hasta la más pequeña aportación resultaría un respiro de vida en el movimiento Azteca número 67. La meta, juntar más de 5 millones de pesos para prevenir la discapacidad en por lo menos 1.400 chiquitos. Y que cada persona en casa done en la medida de sus posibilidades, desde 20 pesos a 100 pesos, lo que pueda. Cada eslabón era imprescindible en esta cadena de ayuda. Pueden venir a cualquier Banco Azteca y aparece en su pantalla cualquier forma de donación. Y estamos donando para ello 1 millón de pesos. Muchísimas gracias. Cada año, 100.000 niños nacen con alguna afectación de nacimiento que provocaría una discapacidad. El costo de los defectos al nacimiento por cada recién nacido, fíjense nada más las cifras, es de 2 millones de pesos por año de vida. Eso sin contar el costo moral de las familias. Por eso esta vez la elección fue prevenir. Yo aquí entrego mi cheque, mi contribución, ¿verdad? Muy amable. Y ojalá que le sirva mucho para seguir haciendo esta distribución del ácido fólico. La jornada concluyó de forma exitosa. Un ejemplo claro de que los mexicanos unidos hacemos más. Fernanda Granados, Azteca Noticias. Así es, unidos hacemos más. Vamos en este momento a la Lotería Nacional. Pues Javier, estamos aquí en la Lotería Nacional muy contentos. Nos acompaña Marisela Melgar Aguilar, que es directora de Relaciones Públicas de ISA Corporativo. Antonio Arras Lara, director general de DHL México. Y Federico Núñez Perea, presidente de la RENAPREF. El día de hoy ha sido un día extraordinario para México, un día en que los mexicanos nos hemos volcado a ayudar a nuestros niños, a nuestros bebés, para que nazcan sanos y que muchos niños que pueden llegar a nacer con una discapacidad lo hagan sanos. Y sobre esto y el donativo de Marisela Melgar Aguilar, pues le vamos a pedir a ella que nos lo explique. Muchísimas gracias. Estamos en ISA Corporativo muy comprometidos con las causas sociales y este año vamos a apoyar a los niños de México con 1.700.000. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marisela. Y también tenemos un donativo muy importante del ingeniero Antonio Arranz Lara, que es director general de DHL México. Es un honor para todos los empleados de DHL Express México el apoyar esta gran causa de RENAPRED. Es por el cuarto año consecutivo que estamos con ustedes y nuestra donación es de 4 millones de pesos que orgullosamente estamos donando. Muchísimas gracias, Antonio. Y Javier, tenemos una sorpresa. Estamos en este maravilloso edificio de la Lotería Nacional y nos acompañan los ya famosos niños gritones de la Lotería Nacional. Ellos nos van a dar la cifra de cuánto se pudo juntar en este movimiento Azteca en favor de RENAPRED. Niños. ¡Fundación Azteca! Pues así es, Javier, son 21.675.000 pesos que le entregamos en este momento a Federico Núñez, director general de la RENAPRED. Federico. Muchas gracias, Esteban, muchas gracias, Javier. Agradecer al licenciado Ricardo Benjamín Salinas Pliego y a todos los mexicanos y mexicanas que hoy con su esfuerzo y compromiso se sumaron a esta causa y nos comprometemos a seguir trabajando con entusiasmo por la prevención de la discapacidad en los niños. Muchas gracias. Pues esto es todo, Javier. Muy contentos porque muchos niños que iban a tener alguna discapacidad van a nacer perfectamente sanos. Javier.